La Fiscalía de Nicaragua, afín al régimen de Daniel Ortega, violó la presunción de inocencia de los presos políticos, calificándolos de criminales y delincuentes. En una nota de prensa en la que informan de la reactivación de los juicios en contra de los reos de conciencia, encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida popularmente como el Nuevo Chipote, así como a aquellos que tienen arresto domiciliar. El Ministerio Público acusa a los reos de conciencia de cometer supuesto menoscabo a la integridad nacional. Estos mismos criminales y delincuentes han reincidido atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad, señala el comunicado. La semana pasada, abogados y familiares de los presos políticos anunciaron la reactivación de los juicios que se encontraban suspendidos desde octubre pasado. Según las cédulas de notificación judicial, los primeros procesados en esta semana serán Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil, Miguel Mora, Yader Parajón y Yasser Bado. Juristas y defensores de derechos humanos han señalado las arbitrariedades e ilegalidad de los juicios políticos que deberían ser anulados. Siga la cobertura completa en confidencial.com.ni. El ciudadano Douglas Alfredo Cerros Lanzas fue declarado culpable de los delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, cargos sostenidos en las leyes de ciberdelitos y soberanía. El juicio se realizó el jueves 27 de enero a cargo de la jueza Verónica Fiallos Moncada, del juzgado de Ocotal, Nueva Segovia. Cerros Lanzas es el segundo nicaragüense declarado culpable conforme a la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley 1055 o Ley de Soberanía, después que el pasado 13 de enero, don Almargarito Alvarenga Mendoza fue hallado culpable bajo estas mismas leyes. Cerros Lanzas fue detenido el pasado 6 de noviembre, un día antes de las votaciones en Nicaragua, y fue acusado por el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de Nueva Segovia, el subcomisionado Byron Maradiaga, de supuestamente promover el no voto. El economista y experto en relaciones internacionales Richard Feinberg señaló que las dictaduras de Anastasio Somoza y Daniel Ortega son similares, aunque ahora los estados autocráticos tienen mayor fuerza ante la presión diplomática y el descarte de insurrecciones armadas. Feinberg fue funcionario de la administración demócrata de Jimmy Carter y en 1978 le transmitió a Anastasio Somoza que era una figura non grata para Estados Unidos y a mediados de los años 90 fue consejero de Seguridad Nacional para América Latina del presidente Bill Clinton. Sobre la dictadura de Daniel Ortega, Feinberg asegura que para conseguir una salida pacífica a la crisis nacional hay que buscar un quiebre en los pilares del poder del régimen, que son el control de las fuerzas de seguridad, el gobierno y el partido. Basado en mi análisis, que el poder de los Ortega está basado en estos tres pilares, habría que buscar cómo buscar si hay fracciones, si hay quiebras adentro de este sistema de poder. Dialogar, la gente llama al diálogo, yo puedo entender eso, lógicamente hay que hacer algo para tratar de liberar a los presos políticos. Vea la entrevista completa con Richard Feinberg en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica y en nuestro sitio web confidencial.com.ni. El máster en Derecho Internacional y excoordinador del MECENI de la CIDH, Alexandro Álvarez, explicó a Confidencial que existen dos opciones para un eventual juicio penal en contra de los funcionarios del régimen Ortega Murillo, señalados de cometer crímenes de lesa humanidad. Álvarez dijo que las opciones son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. El experto explicó que por el lado de la Corte IDH, la Comisión Interamericana es la que prepara y ejecuta la parte procesal, aunque los procesos pueden durar entre 8 o 9 años. En cuanto a la Corte Penal Internacional, aunque Nicaragua no es firmante del Estatuto de Roma que creó esta instancia, existe la jurisdicción universal por la que otros países podrían juzgar crímenes cometidos en Nicaragua siempre que haya un vínculo. Un ejemplo de esta segunda opción es la posibilidad de que Brasil abriera una causa por la muerte de la doctora Raineia Lima, asesinada en 2018. Lea los detalles en confidencial.com.ni. En nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube,
También le recomendamos ver el reportaje 12 años de cárcel por opinar en Facebook y mensajes de WhatsApp, que relata la historia de Donald Margarito Alvarenga, el primer nicaragüense juzgado bajo la Ley Especial de Ciberdelitos.